A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Emocionante fue la segunda etapa de la Vuelta a Colombia femenina. Una contrarreloj individual de 15 kilómetros entre las poblaciones de Piravitoba y Pesca en el departamento de Boyacá. 125 ciclistas tomaron la partida. Una crono dura, vía en buen estado. Uno de los factores más complicados fue el viento, con quien tuvieron que luchar todas las participantes de esta carrera que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo y el Ministerio del Deporte. Acompañamos a los 5 mejores tiempos del día. Comenzamos con Lorena Colmenares del Team Boyacá Avanza, quien partió como líder de la carrera. Al final se ubicó en la quinta casilla con un tiempo de 25 minutos y 52 segundos. La cuarta posición fue para Ana Sanabria del Colombia Tierra de Atletas GW. La santandereana marcó un registro de 25 minutos y 46 segundos en el ejercicio individual. Impresionante la actuación de María Luisa Calle en su retorno a las competencias, vistiendo los colores del equipo JB Pedalea Cycling Team. La antioqueña marcó un tiempo de 25 minutos 40 segundos y se ubicó en la tercera posición. Una de las promesas del ciclismo colombiano en la rama femenina es la joven Marcela Hernández, integrante del equipo Colnago CM. La pedalista del Carmen de Viboral detuvo el cronómetro en 25 minutos y 38 segundos y quedó en la segunda posición. Y la ganadora de la jornada, la ecuatoriana Miriam Núñez de la Alcaldía de La Vega. El mejor tiempo del día, 24 minutos y 59 segundos. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que la etapa estuvo muy dura, con mucho viento en contra, pero pues gracias a Dios se logró la etapa el día de hoy y muy contenta. ¿Cuál fue la clave para ganar? Digamos que fue la concentración y el técnico que me venía hablando por el audífono. Eso fue la clave. ¿Cómo estuvo la preparación para la carrera? Muy duro, pues entrené, digamos que a conciencia, juiciosa, y aquí se ven los resultados. De Riobamba, Ecuador, Chimborazo. En el podio ubicado en el Parque Principal de Pesca estuvo Marcela Hernández de Colnago CM, la nueva líder de la montaña. Y ahora observamos la nueva líder de la competencia que viste la camisa del Ministerio del Deporte. Ahí está Miriam Núñez, la ecuatoriana de la Alcaldía de La Vega. Muchísimas gracias, un saludo para todos los seguidores de Apuro Pedal. La verdad fue una contrarreloj bastante difícil, muy técnica, donde ventió mucho, el viento estuvo bastante fuerte de costado, entonces tocaba ser más, muy técnicos, coger la bicicleta con fuerza para que este mismo viento no nos fuera a tumbar, y ahí también estuvo mucho la clave de esta contrarreloj individual. La preparación ha sido bastante fuerte. Ha sido un año pues bastante atípico, muy diferente a los años anteriores, en los que estuvimos encerrados por muchos meses, entonces tocó salir, hacer unos entrenamientos un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero a la final logré llegar en una de mis mejores formas. Este lunes continúa la Vuelta a Colombia femenina, con una etapa en la ciudad de Sogamoso, un circuito de 8 vueltas y luego final en el municipio de Monguí para un total de 78 kilómetros de recorrido. Gana Byron Guamá, el sprint aquí en Chocontá. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.